Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Ron 2 Total War. Si os acordáis, en el episodio anterior pues acabamos con el tema de Anatolia. Bueno, ahora habrá que pues ir pasando turno a ver qué va a ocurrir, pero estados atentos porque nos pueden lanzar ataques suicidas. En esta población que es la de Ancira, ¿se recuperaron? Sí, se han recuperado. Si atacan no va a ser una batalla sencilla. Vale, pues vamos a pasar turno a ver qué pasa. Bueno, aparte del movimiento ese, vamos a enviar esos dos ejércitos de Dacia. Los otros los voy a enviar pues por el estilo, ¿no? O sea, voy a intentar hacer una muralla de contención casi. Habrá que tener cuidado con Egipto porque nos pueden traicionar. Luego habrá que ver también el tema este de... Bueno, de Cartago no me espero que me vayan a atacar. Habrá que ir viendo el tema, ya sea Galacia, los apulios y demás. Luego las tribus, esto, las hordas, habrá también que andar con ojo. Aunque no me preocupan, ya que la mayoría son arqueros a caballo. Bueno, ahí nos van a atacar. Esto es muy fácil de derrotar, que lo gracioso. Se ha hecho un ejército mercenario en un momento. Vale. Fuera. Vale, el fin de la Confederación Británica. Ah, estos me quieren atacar, vale. Lo tomo en cuenta. Vale, ahí me van a atacar. Batalla importante. Habrá que hacerla. Se recuperaron por suerte. A esto no sé qué va a pasar. Pero no creo que vaya a perder. En el sentido de que en caso de que perdamos, pues es que voy a entrar directo con los dos otros ejércitos que están ahí, vamos. O sea, no va a ser tan complicado. Además, parecen muy fáciles. A ver, vamos a ver, van a atacarnos por aquí. Vale, nos van a venir por aquí. O sea, no me jodas. Vale, es que lo otro es recto, es que son rectos, maldita sea. Vale. Que no sé dónde ponerlo ahora. Vale. Este lo voy a poner en el otro por si, qué sé yo, les salta la vena y dicen, pues vamos por el otro lado. Pero realmente es que no lo veo necesario. Vamos a seguir la otra estrategia de la otra vez. Lo malo que es lloviendo, o sea, han elegido el momento idóneo para atacarme. Más que nada porque no puedo hacer disparo incendiario. Así que habrá que ver cómo lo hago ahora. Vale, aquí están bien. Keep watch. Keep watch.
Vale, estos aquí, más o menos. Estos aquí. Y estos por aquí, más o menos. La cosa también es que no sé. Voy a intentar... Mira, voy a hacer una cosa mejor. Estos de aquí. Voy a dejarlos... en el centro urbano, que es aquí. Más que nada por ver dónde se mueven. Si se mueven, aparece de repente un ejército por aquí, no sé qué, bla, bla, pum, ala. De hecho, los dos tendrían que venir por el mismo lado, pero... pueden darnos la sorpresa, no sé si me entendéis. Voy a darle, de hecho, velocidad para ver dónde vienen. Vienen refuerzos enemigos. Vale, ¿por dónde...? Ah, mirad. Lo que os decía... Vale, estos pues vendrán por aquí, pero a saber qué van a hacer. Sí, vale, van a ir... No van a hacer para acá, sino van a ir directos a este punto. Vale, pues voy a ir enviando ya aquí la gente. Que vayan andando. Que parece que lo único que van a ir corriendo ahora mismo son los caballos. Ah, no, espera, pero es verdad, no tienen escalas ni nada. ¿Cómo podrían...? Ah, bueno, no, pero pueden quemar la puerta. Por si acaso, que vayan despacito. Aquí yo creo que de momento se las pueden apañar bien. Vale, a ver qué tal se lo monta la balista. Bien, se la monta bien ahí. Jolín. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. No entiendo nada. No pueden rodear más. Bueno, pueden ir por aquí y luego ya dar todo el rodeo. ¿Van a hacer eso? A ver, pensad que la caballería es la que se está adelantando ahora mismo. La caballería de ciudadanos esta, que son espartanos, por así decirlo. Parece que sí, van a pegar el rodeo. Pero se han quedado por aquí dos. No, no, no nos vamos a fiar. Vale, estos piqueros ya están conmocionados, ya quieren retirarse. Ya huyen, de hecho, ahí. Huyen del todo ya. Vale, ahí ya huyen también. Madre mía. Es que nos los cargamos ahí en 0, coma.
Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Se han obsesionado ahí con que quieren poner todas las estas. Vale, espera. Vale, a ver, aquí quiénes están. Ah, vale, están los que ya han terminado. Pues vale, me voy a ponerme aquí. No, sí, que sigan ahí. ¿Qué demonios? Ahí están, mira cómo caen. Los olitas ligeros. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale. A ver, ¿qué van a hacer? Vale, por aquí es que lo están haciendo todo de una manera más rara. Aquí el puente está roto. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Sí, lo único que pueden hacer es lo que estaba pensando yo desde el principio. Que rodeen todo. Es lo único. Vale, aquí ya... Vale, aquí ya se aproximan los soldados y todo ahí. Nada, aquí ya van cayendo. Aquí se han puesto de acuerdo los sonderos. Pues aquí ya han fallado. Vale, ahí ya van llegando. Están con una actitud firme. Estos son los litas normales, pero a ver si matan. Munición. Longbow Hunters. Spear Brothers. Let's Madre mía. Spear Brothers.
Nada, pues aquí combate a muerte. A ver, aquí ya se han decidido. Aquí no sé qué están haciendo, pero vamos. Creo que les están clavando, ¿no? Sí. Voy a decir que paren. Va, no me hace ni caso. Disparad a este otro. Es que da igual a quién dispares. Mira, ahí... Ahí, mira. Ha dado al mismo sitio, decía. Pues qué sé yo. Dispara esto. Que ahí no hay un... Un este ahí poniéndose en medio. Vale, ahí están luchando. Veamos, estoy por enviar hasta más tropas. ¿Qué unidades habíamos dejado aparte de esas? Ah, los dos, estos. Voy a darle a velocidad rápida, con vuestro permiso, porque vamos. Ahí ya están cayendo. Es que aparte tienen que llegar de aquí. El general enemigo ha muerto. Vale, ahí más o menos. A ver, lo quiero poner ahí para que empiece a disparar casi. Y estos aquí. Vale, ahí ya huyen. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Sons of Walton. Warriors, move out. We are the Dark Forest. Vale, ahí está. A ver si estos se pueden poner a disparar. A ver si se ponen. Ahí ya va. Vale, ahí están los jabalineros ahora. Vale, aquí... Pues están bajando. Que nos han pillado. Scrappers, ready.
Vale, habrá que enviar a estos de aquí. Aquí más o menos se andan. Ha caído toda una unidad. Vale, ahí ya nos ponemos a ello. Joder. Nos han pillado ahí los orlitas esto. Bueno, no, los piqueros, perdón. Ahí habrá que darles. Vale, ahí también están siendo derrotados. Aquí ya, pues ya están empezando a huir casi. Voy a dejar que siga su ritmo. ¡Hemos tomado las puertas! ¡Nuestros hombres se están viniendo abajo! Normal, les están disparando. Madre mía. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale, aquí ya están llegando. Vale, aquí, a partir de aquí ya sí pueden correr. Voy a enviarles ya pues corriendo, más que nada porque es que no queda otra. Aquí no voy a permitir que dejarles tranquilos. Vale, aquí ya han entrado cómodamente, como Pedro por su casa. Vamos a atacar ahí, venga, ¿por qué no? Más que nada porque ya... Ha caído toda una unidad. A ver, estos ya están, han sido destrozados, vamos a atacar ahí. Ahí, venga, kill, kill, kill. Tanto kill, 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 kill. Ahí, venga, que están los piqueros ahí luchando. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Ahí rodeando. Le rodeamos. Están atacando a nuestro general. Pero si le acabamos de destrozar. Venga, vamos.
Venga, ahí. Hemos tomado las puertas. Ha caído toda una unidad. Venga, a bajar ahí. Venga, que vamos a darles caña. Ah, no, espera, no salgan. Que hay, que todavía queda uno ahí. Que se nos han puesto chulos. Venga, corre para allá. Estos ya huyen, vale. Si es que están ahí, que quieren huir deseando, vamos. Estos están ahí, ahí también. Vamos a darle un paso rápido ahí. No, no, que vayan rápido, leñe. Como que lento, vamos. La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla. Aquí ya huyen. Ya es el fin. Victoria. Nada, pues nos intentaron atacar y vamos. 1.298 víctimas. Va, un combate espectacular. 21 minutacos. Pues una gran victoria. Ya la acabamos de dejar ahí muertos de hambre. Tropas reclutadas en el Onagro aquí, vale, perfecto. Ahora corriendo lo vamos a enviar a Dacia. O sea, quiero acabar ya con todos ellos por malas personas. O sea, todos los que nos han estado tratando mal, o sea, deberían estar orgullosos de que sea grande, no hacerme esto. Vale, pues vamos a encargarnos de todas estas personas. Este huye aquí. Por un lado estos fuera. Vale, eso por un lado. Muerte. Les tenemos rodeados ahí. A ver, vamos a intentar que nuestra capital... No, esta no era nuestra capital, era esta. En nuestra capital tengamos la... el árbol, ¿no? Ya que nos piden un árbol. Pues... vale, vamos a ver. Pues vamos a también matar a estos, que no huyan. Fuera. Vale, Vicinia fuera. Vale, esto tenemos para mejorar ahora. Las ascuas sangrientas. La verdad es que estamos sobreviviendo de una buena manera. Este es el último turno, voy a pasarlo. A ver que vaya para allá.
Y este sí que sigue avanzando. Habrá que prepararse para la campaña de Dacia. Y aparte es que no nos van a dejar pasar, va a dar igual. Vale, este se las monta para hacer esto. Pues mira, chavales, este en el próximo episodio esperemos que sea el último enfrentamiento, ¿vale? Os lo digo así. Espero que sea el último. Pues nada, este va a ser el último o quizás el penúltimo, depende. Pero el caso es que es su final ya. Como mucho conquistan este territorio, pero lo veo muy difícil. Nos lo apañaremos para defender. Son piqueros, son lentos, podemos enviar nuestros jabalineros, aunque hay que pensar también que ellos tienen olitas y bueno, que puede pasar cualquier cosa directamente, digámoslo así, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Así que nada, cuidaros, chavales, y hasta la próxima. Adiós.